de ti no aguanto un día más. Es a tu lado donde quiero estar. No me imaginaré una vida sin sentir lo que me puedes dar. Lo que tú eres, lo que hiciste en mí. No hago otra cosa que pensar en ti. Me rindo, me entrego a ti. Soy el mismo. Me enseñas con cada latido que por ti yo vivo. Desde los momentos en que yo solo estuve, no había cielo claro, solo repleto de nubes. Estabas tú ahí, no me dejaste solo. Me limpiaste, me sacaste del lodo. Todo ese amor que cambia vidas, ese que tú me diste, me cambió enseguida. Y aunque sea un pecador, tú siempre me abrazas. Dejas abiertas las puertas de tu casa. A mí no me pesa, es una simpleza reconocer todo tu amor y tu grandeza. Como vela que no se pone bajo la mesa, iluminas tú mi vida pieza por pieza. Es por tu amor que respiro. Pasado de flow, sin tu amor me siento yo como un carro sin motor, como alambres de electricidad sin el transformador. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Si al abrir los ojos y mirar alrededor, al sentir sin el contacto, si hay frío, si hay calor, entonces vuelve la pregunta: ¿cómo no creer en Dios? Si Él es el creador, el que está sobre los tiempos, el principio y el final de cada acontecimiento, quien manda la remesa en bendiciones a su pueblo, de nosotros el sustento más allá del alimento, de los ricos el sentimiento, de los pobres el consuelo. Por tu amor es que yo canto, por tu amor es que yo vivo. Gracias a tu amor, hoy en día yo respiro, me sacaste del abismo con tu amor de padre, viéndome como a tu hijo, me abrigaste con tu espíritu. Tu amor es lo inexplicable, frustración de los científicos. Es por tu amor que respiro. Estoy abotonando porque este es el momento más serio de este espacio. El momento columna, ayúdame con el punteo ahí, Ricardo. El momento columna de este espacio es el giroscopio. Y así como tú estás en tu casita, también quisiera invitarte a que nos acompañes en este maravilloso momento donde le presentamos a Dios nuestras necesidades. Pero hoy quisiera que oremos de otra forma. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia y la oportunidad de poder servir como lo hacen los sacristanes. De servir sin importar si nos están viendo o no. De servir sabiendo a quién le servimos. Sabiendo que le servimos a Dios. De olvidarnos de que me vean. Trabajemos mejor cuando nadie nos ve. Sirvámosle a Dios donde quiera que estemos. Vivamos lo que hacemos para Dios. Hagámoslo de todo corazón. Quisiera que ahí en tu casita también pidas por esto.
pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder servirle a Él y no simplemente para que nos vean. Porque aunque estemos dentro de la iglesia, lo hacemos así. Entonces, en conjunto con la canción, pedimos a Dios esta gracia. Pedimos a Dios la gracia. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si tu pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si tu pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Más que nada, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por confiar en cada uno de nosotros, Señor. Por confiar en este proyecto de evangelización, Señor, donde tú pones cosas llamadas talentos en nuestras vidas, Señor, para servirte, Señor Jesús. Danos la gracia y la oportunidad de dejarnos instruir, de dejarnos guiar, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, bendito Dios. A la vez quiero presentarte, Señor, cada uno de esos jóvenes, Señor, que te sirven, Señor, en los grupos juveniles, en los grupos de oración, en las vicarías, Señor Jesús, en cada una de las zonas pastorales, Señor Jesucristo. Dale la gracia, Señor, de eso que estamos pidiendo en este día, Señor, de que tengan la capacidad, Señor, de pedir Espíritu Santo para trabajar para ti, Señor. Sin que lo vean, Señor. Danos la gracia, Señor, de hacernos más pequeños, Señor, para que seas tú quien te veas, bendito Dios. A la vez quiero presentarte, Señor, a cada una y a cada una de esas personas que han dicho sí para servirte como sacristán. Y preparan todo, Señor. Preparan todo, Señor. Para que tú te glorifiques, Señor, en el altar, bendito Dios. Una vez más, vamos a cantar esta canción, pidiendo que el Espíritu baje sobre cada uno de nosotros. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si tu pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. En estos momentos, si alguno de ustedes, los chicos que hoy nos acompañan, tienen alguna oración, alguna petición, puede hacerla ahora, chicos. Sí, Señor Jesús, en este momento te doy gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Te doy gracias porque permitiste que estuviéramos aquí, Señor. Te quiero pedir, Señor, de una manera especial, por el párroco de mi iglesia, Señor, San Agustín, para que seas tú el que los cuides, los sanes, Señor Jesús. Tú sabes muy bien cuál es su situación, Señor. Te pedimos que quites de él todo mal, Señor Jesús. Bendito Dios. Todo mal, para que Él vuelva pronto a nuestra iglesia, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, también por todas las pastorales, Señor Jesús, de todas las zonas, Señor. Para que seas tú el que tomes el control de cada una de ellas. Así sea, Jesús. Y la lleves con bien, Señor. Así sea, Jesús. Amén. Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ver, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, chicos,
por acompañarnos en este maravilloso día. Gracias a nuestros hermanos de San Vicente de Paúl. Gracias a nuestros hermanos de... Pues dígalo duro. Sí. Gracias a nuestra hermana Hanny por acompañarnos y compartir cada una de esas vivencias con cada uno de nosotros, contigo que estás ahí mirando este espacio televisivo que Dios nos ha confiado. Y a ti que estás ahí, gracias también por formar parte de esta familia. Gracias a nuestro hermano Ricardo que en este día nos acompaña en la parte musical. Y cerramos así. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si tu pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Si tu pueblo empieza a orar y deja al Señor orar.